Cuéntanos un poco de qué es lo que opinas con respecto a estas iniciativas de la Municipalidad de Lima, en especial de esta, ¿no? De hacer esta exposición, de este festival de ilustración. Bueno, la municipalidad creo que tiene una vocación por la juventud, ¿no? Por el pueblo. Y en este caso se trata de la historieta, que es un arte esencialmente juvenil. Lo puede hacer, claro, también un anciano. A lo que me refiero es que el lenguaje de la imagen dibujada y la palabra escrita es un lenguaje de mucho atractivo para los niños y para los jóvenes. Es un lenguaje muy moderno. Y alentar entonces este arte, que antes en nuestro país se ha tenido como un arte menor, porque esas eran formas de pensamiento de tiempos pasados, alentar este arte me parece sumamente importante. Ojalá en algún momento también el Ministerio de Educación se anime, ¿no?, a tomar iniciativas, no digo solamente de concursos, sino de fomentar el aprendizaje del lenguaje de la historieta en los colegios. En este caso, digo, la municipalidad entonces alberga a la historieta latinoamericana en Lima. Esta iniciativa es compartida, entiendo, también con la editorial y librería Contracultura de Benjamín Corso, un gran animador, ¿no?, de esta arte que fomenta la historieta peruana y su desarrollo.